Mi culpa. No sé, de verdad seré yo la provocadora, como me dicen en la calle. Que si no debo usar chores tan cortos para que no se me marquen los muslos. Que si mi escote no debe ser tan pronunciado para que no se me vean los senos. Pero bueno, es que yo no siempre me he visto así. Sé, por ejemplo, en mi trabajo voy de manera más formal. Y de todas maneras eso no impide que mis compañeros me lancen miradas lascivas y obscenas. O que se me encimen para decirme cosas bajitas al oído. Sí, porque están los que nada más te miran. Pero están los que se atreven a hablar. Por ejemplo, están los que tienen complejos de cocinero. Oye mami, si tú cocinas como camina, me como hasta las raspitas. Contigo sí. Pan y cebolla. Mami, qué rico. Es más, con tu salsa y mi guanajo hacemos tremendo fricasé. ¿Qué salsa? ¿Qué guanajo? ¿Qué fricasé? Y si a mí no me gusta esa comida, si a mí no me gusta esa mezcolanza. Ah, están los otros que son súper bondadosos. Los que te lo dan todo. Oye, mami. Mami, cosa linda. Yo te plancho, te lavo, te cocino, te hago todo lo que tú me pidas. Yo no te he pedido nada. Ese es el tema. Que yo no te he pedido nada ni he preguntado tu opinión. Y está la otra parte que son los más festivos. Los más románticos y festivos. Preciosa. Felicidades. Felicidades porque si no es mi cumpleaños. Y tampoco es el Día de la Mujer. Ya estoy que no quiero ir ni a las actividades del trabajo. Porque uno no puede ser ni sociable, porque cuando eres sociable, entonces se piensa en que uno tiene segundas intenciones. Y no es la ropa. No es la ropa, porque por ejemplo, a mi jefe le da lo mismo que yo vaya con una saya corta que me lleve por el tobillo. Ese sí, no pierde tiempo. Para invitarme a salir, para ofrecerme botella después del trabajo, para exigirme que tengo que ir con él a los viajes a provincia. O como el otro día, que esperó a que nos quedáramos solos. Me sentó y me dijo, ese puesto por el que estás estudiando tanto, tú sabes que lo puedes tener cuando tú quieras, ¿verdad? Tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Sentí tanta rabia. Tanta impotencia. Sentí miedo. Miedo a que se lo contara a mis compañeros de trabajo y no me creyeran. Miedo a que me botaran del trabajo. Y no tuve fuerza para decirle nada. Lo único que pude hacer fue levantarme e irme. Irme corriendo a la casa para coger la guagua tranquila. Bueno. Tranquila, si se puede llamar tranquila, porque la guagua es otra historia. En la guagua el que más amable parece lo que quiere es repellarte. Parece que uno está en un camión de la construcción. Repello por los lados, repello por adelante, repello por atrás y yo rezando. Rezando porque las paradas sean cortas, porque sean rápidas, porque sean efímeras, porque huelen. Para bajarme, tranquila, aliviada. Y no por mucho tiempo, porque entonces empieza el viaje hasta la casa. Y de nuevo tengo que activar mis sentidos porque de nuevo empiezan las persecuciones, las miradas, los chiflidos, los murmullos. Y no es la ropa, porque es que yo he probado con todo. He probado con saya, con vestidos, con chores, con pantalones de todos los colores, de todos los tamaños, de todas las formas. Y cada día me pasa lo mismo. O sea, todos los días me pasa lo mismo. Dios mío, ¿hasta cuándo yo voy a tener que aguantar esto? Ah, bueno, a lo mejor es porque soy joven. Ah, no, no, no. Es que a mi mamá le pasa lo mismo, a mis tías les pasa lo mismo, a mis compañeras del trabajo mayores también les pasa lo mismo. Siempre han vivido y viven bajo la mirada acechadora del acoso en las calles, en los cines, en el trabajo. No es la ropa ni la edad. Es porque somos mujeres. Y algunos hombres piensan que somos objetos, unas cositas ricas para mirar, admirar, controlar.
e incluso violentar. ¿Y saben qué? Conmigo se acabó. Soy libre. Mi cuerpo me pertenece. Mi cuerpo no pide sus opiniones. Es que yo no me he visto para que me miren, ni para que me digan que crean de mí. Mi autoestima no necesita de miradas y voces perturbadoras. Soy Camila, una mujer segura, una mujer valiente, que decide cómo vestirse y que sale a la calle sin miedo, con la palabra precisa para callar a los que la molestan. No me chifles, que no soy perra. No se ve, pero es mi espacio. Evoluciona, porque el acoso te atrasa.